2006-2018. Una publicación que se marca dentro de la colección de memoria del Japón y que, unida a la presentación que haremos con motivo del Día del Libro, suma más de una docena editadas desde que llegamos al Ayuntamiento en el año 2011. Cada libro que se edita es un transmisor de cultura y el conjunto de todos ellos son el reflejo de la imagen y del carácter de nuestro tiempo. Desde el Ayuntamiento entendemos que la promoción del libro y de la lectura deben seguir siendo los grandes objetivos de la cultura, porque enriquecen el patrimonio intelectual, estimulan la creatividad y desarrollan la imaginación. Los libros escritores juegan un papel fundamental en la educación, la autoconciencia y el perfeccionamiento de los individuos y las sociedades, y en muchas ocasiones influyen sobre la colectividad, contribuyendo a mantener la memoria histórica. Y esa memoria histórica, en el ámbito de los espacios de ocio, desgraciadamente muchos en desaparición hoy en día, es sobre la que charlaremos esta tarde y sobre la que versa el libro de Rafael. Este geógrafo urbanista, natural de Gijón, ha realizado una gran labor de investigación, con una metodología académica y científica basada en el rigor y la seriedad, y con una inversión continuada a lo largo de meses en archivos municipales, regionales y nacionales. Todo ello, como puede comprobar, pese a su insultante juventud. Investigar, escribir y publicar este libro de Gijón no es un capricho o casualidad. Nuestra ciudad fue una de las ciudades de España con mayor densidad de cines y alberga además uno de los festivales cinematográficos más antiguos de España y que alcanza este año su 57ª edición. Aprovecho también para saludar y agradecer que hoy su director, Alejandro Díaz, nos acompaña en este salón. El antiguo Teatro Jovellanos, situado hoy donde está la Biblioteca Pública Jovellanos, tuvieron lugar un 12 de agosto de 1896 las primeras proyecciones cinematográficas comerciales en Asturias. Y en la década de los 60 llegamos a contar nada más y nada menos que con 26 cines. El cine Goya, el Arango, el Hernán Cortés, el Roma, el Robledo, el María Cristina, los multicines, seguro que a todos nosotros nos traen miles de recuerdos. Y seguro que conforman un recuerdo imborrable de la primera película cinematográfica que pudimos presenciar en uno de ellos. No me quiero extender más, porque estamos aquí para escuchar al autor, para escuchar a Rafa y, por supuesto, para escuchar, como siempre, a Ramón Álvaro González, una voz mucho más autorizada que yo para hablar de la historia de nuestra ciudad, para hablar de la historia de Gijón, a quien cedo la palabra, para que también os pide, por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Festejos, Rafa Suárez Muñiz, por el libro, señoras y señores, la invención del cinematógrafo, parte de los hermanos Lumière y su difusión en España a partir de 1896 introdujo en el ámbito del ocio un novedoso espectáculo para Monterrey, primero en el campo de las varietés y luego como función autónoma, tanto más cuanto que a la imagen en movimiento pudo incorporarse muy pronto el sonido. En sus orígenes, esta forma de ocio era solo accesible, como en general, todas las que se desarrollaban en los teatros, a la represión urbana. Aunque, con el paso del tiempo, fue generalizándose a todos los estratos de población. Hasta la difusión de la televisión, en la década de 1960, el cine fue el rey de los espectáculos de masas. Permitía recrear historias, situaciones o acontecimientos, que de forma única e irrepetible hacían las delicias del espectador.